Este 1 y 2 de noviembre, el cementerio Señor de Aguamantanga no abrirá las puertas, porque esto ya es una disposición del Ministerio de Defensa, del Ministerio de la Mujer, a través de un pronunciamiento para las sociedades de beneficencia a nivel nacional. Por lo tanto, nosotros tenemos que acatar los medios que ellos nos indican, en el cual es cerrar para evitar el aglomeramiento, ya que hoy en día siguen aumentando los casos de coronavirus y seguimos teniendo fallecidos por coronavirus, ¿no? Y nuestra ciudad no es ajena a esta pandemia, a esta crisis sanitaria. A nivel cotidiano, ¿se está tomando en cuenta esta disposición que emana directamente del Ministerio de Salud? Nosotros como cementerio hemos hecho un plan de visitas. Dentro de nuestro plan de visitas, ya hace un mes y medio tenemos el cementerio abierto en ciertos horarios. Hemos establecido un horario de 6 a 10 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. En realidad ellos ahí nos han dejado con el Ministerio de la Mujer a raíz de la Dirección de Beneficencias, que es al cual nosotros pertenecemos. Nos han indicado que deberíamos tener cerrado el cementerio, pero ahí ya depende de nosotros. Entonces, nosotros hemos establecido las visitas en estos horarios al cementerio, pero nosotros sí seguimos enterrando fallecidos COVID. Claro que no tenemos la frecuencia que teníamos durante el tiempo pues más crítico de nuestra ciudad, pero sí cada 3 o 4 días tenemos un fallecido COVID. ¿Ha disminuido los niveles de mortalidad aquí en Jaén? ¿Qué nos puede usted decir en su calidad de presidente de la Beneficencia Pública? Los meses más críticos de nuestra ciudad fueron julio, agosto y mediados de septiembre. Hemos tenido la mayor mortalidad aquí, ya que también fue el mayor número de contagios durante estos meses. Entonces, eso a través también de los planes que ha ido haciendo el gobierno local junto con DISA de prevención, ha hecho también de que un poco bajen los contagios, pero eso no indica de que nosotros hoy en día pues bajemos la guardia. Nosotros seguimos con contagiados y hoy en día ya con esta nueva normalidad, hoy en día con la reactivación económica, pues está haciendo de que hayan más contagiados, porque ya los jóvenes estamos saliendo, ya nos estamos reuniendo, y eso está haciendo de que otra vez el nivel de contagio siga aumentando. Y también hoy en día ya nuestros niños están contagiando. Si bien es cierto, se decía de que los niños no se iban a contagiar por este virus, pero ya hoy en día también tenemos niños contagiados y también está habiendo una tasa de mortalidad. Claro que no es alta como los meses más críticos que hemos tenido, pero seguimos teniendo fallecidos COVID. ¿Estas disposiciones se van a cumplir con qué tipo de acciones? Las disposiciones, como es para el 1 y 2 de noviembre, que es la fiesta pues de todos nuestros fallecidos, de todos nuestros santos, sí vamos a acatar, porque ya se han pronunciado las sociedades de beneficencia, y no vamos a abrir. Sabemos de que cuando en estas fechas sí o sí las personas pues van a ir o queremos ir al cementerio, pero por estas fechas sí se van a cerrar. Informarle a toda la población de que 1 y 2 el cementerio Señor de Aguamantanga no va a abrir. Con respecto al CEAPAN, ¿qué novedades nos puede usted transmitir en esta oportunidad? Claro, en el CEAPAN, que es el albergue de nuestros adultos mayores, nosotros como sociedad de beneficencia no hemos sido ajenos a seguir ampliando beneficiarios, porque esta crisis sanitaria junto con la crisis económica ha golpeado mucho a nuestros adultos mayores. Nosotros seguimos acogiendo adultos mayores y los cambios que como directorio se han realizado dentro de la casa son notables. Tenemos más atención médica, tenemos una mejor alimentación, tenemos terapeutas, una mejor infraestructura para ellos, calidad de vida, ya que cuando nosotros acogemos a un adulto mayor, cuando se hace el requerimiento de acogerlos, muchos de ellos vienen con diferentes enfermedades. Las enfermedades que ellos tienen ni siquiera es una o dos, son múltiples enfermedades con las que ellos llegan, ya que por el mismo estilo de vida que han tenido, pues llegan con la salud muy requerbajada. Y eso también decirle a la sociedad de que nosotros como beneficencia les estamos dando calidad de vida a nuestros adultos mayores, pero eso no indica pues de que nosotros también somos dueños de su vida, ¿no? Eso también explicarle a ellos de que cuando un adulto mayor ingresa, los adultos que están en estado de abandono, en estado de vulnerabilidad, ellos ingresan con múltiples enfermedades, pero a todo eso nosotros le estamos dando una mejor atención médica también. Bien, ¿en cuánto se refiere a los especialistas que básicamente tienden
a participar en la atención del CEAPAN? ¿Qué nos puede usted decir? Bueno, nosotros tenemos un médico a cargo de todos ellos, tenemos enfermeras, tenemos técnicas, tenemos terapeutas, porque ellos necesitan de todos estos cuidados y de todos estos profesionales para pues darles esa calidad de vida que ellos ameritan. Tenemos un nutricionista, una mejor calidad también alimentaria hoy en día, y eso también hace de que ellos estén bien con nosotros, de que ellos estén contentos, de que ellos pues se sientan bien. La población quiere que nos precise usted de cuánto es esta población que se atiende o recibe los beneficios del CEAPAN. Nosotros hoy en día tenemos 17 adultos mayores. Hemos tenido el deceso también de algunos de ellos por las mismas enfermedades que ellos tienen, el cual pues siempre ellos van al hospital, se hacen chequeos en sus clínicas, y a veces, muchas veces ya no se puede hacer más por ellos, pero se les ha dado todas las mejoras, toda la calidad de vida. Eso es en el CEAPAN. Nosotros también tenemos el comedor, que atiende a adultos mayores en estado de vulnerabilidad, a los cuales pues se le hace entrega de alimentos, entrega de canastas. Nosotros tenemos ahí 105 beneficiarios hoy en día. Cuando nosotros ingresamos encontramos solamente 46 beneficiarios, y hoy en día estamos pues incrementando, atendiendo a más población, no solamente dentro de Jaén, sino estamos también identificando casos a nivel de distritos. Bien, finalmente queremos hacer la interrogante. ¿Se ha retomado el tema de Intralop a nivel de Jaén, o hay una suspensión por pandemia? Cuando empezamos la pandemia, el 15 de marzo, Intralot, pues nos comunicamos y nos dijeron de que ellos también iban a cerrar sus puertas y no nos iban a financiar. Entonces Beneficencia tuvo que buscar la manera de autofinanciarse, porque sabíamos muy bien de que durante esta crisis íbamos a incrementar beneficiarios y teníamos que seguir apoyando a todas las personas que nos necesitan. Entonces Intralot recién hace 2 meses ya nos está brindando financiamiento. Claro que no es el financiamiento el cual recibía Sociedad de Beneficencia, que era de 2 juegos y el monto que se iba entregando. Pero hoy en día ya hay un pequeño porcentaje que nos están apoyando, y que eso a nosotros nos sirve para cubrir un porcentaje de planillas. Bueno, finalmente, para concluir el tema institucional, se ha logrado superar algunas situaciones vinculadas especialmente con los trabajadores. Sí, el tema de trabajadores lo van a tener todas las instituciones, ¿no? Lamentablemente, como en todas las instituciones, tenemos trabajadores que se ponen la camiseta y también tenemos trabajadores que quizás no se ponen la camiseta, y eso también le genera daño a la institución. Y lamentablemente, generarle daño a la institución no nos genera daño a mí como presidenta, a los directores como directorio, al gerente como gerente, o a otras áreas como indican, ¿no? Ellos le generan daño a las personas que nosotros atendemos, porque si Sociedad de Beneficencia tiene una mala imagen, no tiene la rentabilidad social que necesita para seguir de pie y atendiendo a más beneficiarios, pues ellos le quitan esa rentabilidad social a las personas que lo necesitan. Ellos a nosotros no nos hacen daño, les hacen daño, la verdad, a las personas que Sociedad de Beneficencia atiende y nos necesitan día a día. En realidad sale un agradecimiento a la sociedad en sí, porque son ellos los que muchas veces nos llaman, identifican cada casos, y eso nos motiva, porque si el ciudadano también se involucra para identificar casos sociales, nos hace el llamado, nosotros vamos a verificar los casos, y de esa manera hemos seguido atendiendo a más personas. Nosotros agradecemos mucho a los jóvenes, a los señores que de verdad están muy pendientes quizás de un vecino o quizás de un caso social, y nos hacen a nosotros, nos informan a nosotros para nosotros ir a verificar el caso. Eso a nosotros, la verdad, nos ayuda, porque no solamente somos nosotros los que estamos detrás de los casos sociales, sino también es la sociedad civil, que está siempre pendiente para el desarrollo social de nuestra ciudad. Estamos muy agradecidos. En este
Bien, vamos a conversar en esta oportunidad con una de las vecinas de la urbanización Las Flores, precisamente en este supuesto pasaje denominado Tulipanes, que está tratando de aperturar la Municipalidad Provincial de Jaén a través de el área de fiscalización que la representa la ingeniera Liz Campos. Bueno, conversamos con la señora Cecilia Nava Jiménez. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Porque tenemos entendido que hay un compromiso de los regidores que se acordaron el pasado viernes, el señor Ever García y el señor Fernando Soberón Paredes. Se acordó suspender la apertura de este pasaje y una reunión para el día lunes en el despacho de los regidores. Pero al parecer nos está usted mencionando que el día de hoy han venido nuevamente a dejar material, a hacer la señalización para la apertura de este pasaje. ¿Cree usted que prácticamente no se está respetando el principio de autoridad que le asumieron, abogaron por usted los vecinos de la organización Las Flores, los concejales? ¿Qué puede usted decir al respecto? Mire, muy buenos días, señor reporteros. En realidad lo que usted me pregunta de que si no tiene autoridad el señor alcalde, primeramente por principio a nosotros como ciudadanos peruanos no nos respetan. Esa señora Campos se toma las atribuciones que no le permite. Si nosotros tuviéramos de la vía pública, tenga usted la plena seguridad que yo no tuviera la autoridad moral para poder reclamar. Mi título dice que colinda con el camino. El señor alcalde, es triste y lamentable tener que decir esto, que puede ser que haya algo de por medio, que la señora Campos le sabe al señor Francisco, al alcalde, porque no quiere hacer prevalecer los derechos, y además nosotros estamos pidiendo que se replantee toda la urbanización, los tulipanes, toda, y toda se replantee todo la urbanización Las Flores. Nosotros hemos comprado 27 mil metros cuadrados para vivienda de los profesores, de una asociación de profesores. En cambio, esto de acá, de los tulipanes, lo compró el señor Gilmer, el delincuente, lo digo con propiedad, que si quiere me demande, pero yo le puedo presentar la sentencia del Poder Judicial. Este señor está corrido por traficante de tierras. Bueno, en otro aspecto le preguntaba, ¿hay ya una presencia de los concejales o los regidores el pasado viernes donde le solicitaran a ustedes que van a abogar precisamente por sus derechos y que suspendían la apertura de este pasaje Tulipanes para haber una reunión el día lunes para el día martes, venir con los técnicos del área de infraestructura y verificar, replantear acá lo que vienen haciendo ellos? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Qué se está haciendo? Pero tenemos entendido también, han venido trabajadores a dejar material nuevamente. Mire, señor periodista, es verdad que los señores regidores se pusieron de acuerdo en presencia de la prensa, en presencia de los vecinos, para poder tener nosotros el lunes que ha pasado una reunión. Lo que pasa es que no se llevó a cabo la reunión porque uno de los regidores tenía una reunión urgente en la subregión y el otro regidor también conversamos en forma personal por teléfono que tenían, y nosotros hemos pedido que se postergue, ¿no? Porque también entendemos su situación de trabajadores de la subregión y de la Cámara de Comercio. Pero aquí la señorita, se podría decir, bueno, Campos ha permitido que nuevamente hoy día a las 6:45 de la mañana, como ustedes pueden ver, han dejado piedra y los vecinos hemos venido. Ya, a pesar de que ha habido una expresa llamado y atención de los regidores a infraestructura y a fiscalización, han venido a dejar material diciendo que iba a suspenderse la apertura de este pasaje Tulipanes. Así es, y lamentablemente le quiero decir al pueblo de Jaén, al pueblo de Jaén joven, que ese día que estaba la señorita, dizque, ¿no? Campos,
lo llamó a un costado, conversaron los dos regidores más el arquitecto y la señorita Campo, y ahí se vio que la señorita Campos, hemos escuchado, donde lo gritaba a uno de los regidores y le dijo que haga lo que le da la gana. Y tenemos conocimiento de que ella está pidiendo la vacancia de uno de los regidores. O sea, que ella quiere hacer lo que le da la gana. Le estuvo diciendo, si quieres haz lo que te da, le escuchamos. No lo tenemos grabado, señor, pero lo escuché yo y lo escuchó arriba, el Todopoderoso. Escúcheme, le decía de que él no tiene derecho a impedir. Señor, ellos son fiscalizadores, que no sabe las fiscalizadoras, no sabe que los regidores son fiscalizadores y que están haciendo que nosotros podamos... Señora, pero los regidores son elegidos por el pueblo para la función de fiscalización de una gestión municipal, por lo tanto, la funcionaria no le da la reverenda gana de hacer caso a los regidores. No, pasa por encima de ellos. Es que ustedes tienen que entender y el pueblo de Jaén tiene que entender que esta señora fue... ¿O no tienen autoridad los regidores? Parece que las correas no le existen. Les vamos a regalar un par de correas para que se pongan. ¿Tanto pesa la subgerente de fiscalización, la dama de hierro, el señor Francisco Delgado? Sí, porque fíjese, el otro día... Hace tiempo, señor, decía ella, está en el Face, donde ella dice que la gente de Jaén creen que están en el campo, que hacen lo que les da la gana. ¿Y qué ha hecho ella? Se ha ido a hacer su fiesta en plena en época de pandemia, se ha escondido, no ha tenido el coraje, y se ha escondido en la cocina. Ustedes iban a demostrar... con documentación respectiva de la propiedad de estos así terrenos. Así es. Pero no y se llegó no se a llegó, cabo no esa se reunión. Se llevó a cabo, así que nosotros hemos puesto ya la demanda, hemos hecho la demanda con nuestros abogados. Nosotros no queríamos usar abogado como lo hace... ¿En qué instancia está la demanda? Primera que en la fiscalía estamos, no tengo... ¿Qué están solicitando ustedes en todo caso a través de esta denuncia? Primero que paren y estamos demandándolo por usurpación de bienes, porque si usted me permite, dentro de un momento le voy a... ¿Contra quién va esta demanda que usted está refiriendo? Bueno, comenzando por la cabeza, por aquel que no tiene bien ajustados los pantalones. El señor alcalde, ¿es su versión? Mi versión, porque él no hace respetar también los derechos de la ciudadanía, y la ciudadanía a él se lo eligió, y por lo tanto él tiene derecho a escucharnos a nosotros, a que nuestros especialistas, nuestro abogado, el arquitecto, demuestre, y le estamos pidiendo que haga replanteo para que nosotros podamos, para que el pueblo se dé cuenta y él se dé cuenta de que nosotros no nos hemos cogido un solo centímetro de vía pública. Más bien a nosotros nos están agarrando, la municipalidad nos quiere robar. De aperturar este pasaje Tulipanes, ¿ustedes van a ser afectados? ¿Ustedes pedirán la indemnización correspondiente ante los tribunales? Mire, señor, que deberían pagarnos, porque si quieren ellos cogerse el terreno donde nuestros títulos dice que nos pertenece, esta es la acequia y todo, Jaén sabe que por aquí discurrían la sangre y los mondongos del camal, lo saben. Y yo le pedí delante de ustedes, inclusive a los regidores, que se haga un estudio del suelo, cuál es el camino y cuál es la acequia, y no lo quieren hacer. Ellos no tienen argumentos, ellos dicen que nuestros límites son mucho más allá. ¿Y el resto de terreno de quién es? ¿Ah? ¿De quién es? Entonces, señores, ¿va a ir la denuncia? Le digo que le falta los pantalones y por eso no me van a denunciar, porque se está demostrando entre el pueblo de Jaén que él no tiene el carácter. Ya está planteada la denuncia, Está planteada la denuncia, en estos momentos seguramente la municipalidad también ya la tiene. Yo se lo he enviado a los regidores, le he enviado al alcalde por el WhatsApp. Y ¿cómo lo considera usted la autoridad de edil que tenemos? Amigo, no tan solo yo, acabo de enterarme ayer de que esta señora se ha ido a votar a todas esas personas que venden años sus menestras, las está sacando. ¿Está haciendo daño a quién? ¿A mí sola?
le está haciendo daño, se está haciendo daño al partido, comenzando, a su partido. Ya vienen las elecciones. ¿Y a la gestión? Y a la gestión peor, señor. No se le ve. Bien, mire, tenemos, yo tengo videos donde ha puesto dos concejales que den por todita la vuelta, mañana, tarde y noche, dando la vuelta por la urbanización Las Flores. ¿Ese es el papel que tiene que desempeñar los municipales? ¿Que nos tienen que cuidar? Esa es la política del actual gobierno edil de represión. ¿O de diálogo? ¿Cómo lo consideras? Esta es represión. Esto se parece a Venezuela. Se parece que lo que está actuando es como si estuviera Maduro. Nadie tiene derecho a levantar su voz de protesta en su propiedad, en sus derechos. En el artículo, en la Constitución del Estado dice, en el artículo 2 dice que todos tenemos derecho a tener una propiedad. Y en el artículo 22 de la Constitución del Estado dice que todo ciudadano peruano tiene derecho a tener tranquilidad, a vivir en paz, a vivir en armonía. ¿Lo está haciendo cumplir el señor alcalde o no ha leído la Constitución para ir a darle una charla? Lo que no se está haciendo, al parecer, es una cortina de humo que se está haciendo aquí en época supuesto, de pandemia. Por supuesto, para tapar, ¿dónde es los gastos? Acaba de haber una denuncia donde él está beneficiando a su compañero de estudios de la universidad. Por favor, ustedes son los periodistas. Si gusta, les mando toda la documentación. Porque yo tan solo no me estoy empapelando, yo estoy con... Tengo aquí título de propiedad, salvo que el pueblo, algún abogado, alguien, el presidente de la República me diga que si los títulos prescriben y díganme en qué año prescribió. Además, dentro de la ley, hay una ley que toda aquella persona que no hizo su debida ampliación hasta el 2011 tiene derecho a pedir ampliación. Y si no, y en el artículo de servidumbres, en el artículo 1050 de la servidumbre dice que cuando se seca una acequia le revierte al vecino colindante. A este Gilmer no le va a venir porque a él le colindaba el camino. Y a nosotros, nuestros títulos dicen que están colindan con el camino. Por lo tanto, la acequia también es nuestra. Y está incluida dentro de los 27.000 metros cuadrados que compró la Asociación de Profesores. ¿Por qué no hacen el replanteo? Ahí va a salir. Nosotros ya lo hemos hecho. Le pedimos a la municipalidad para cruzar una información, si es que ellos están haciéndolo bien o mal. Y le pedimos, si ustedes no nos creen en nuestro replanteo, el día que lo hacen ustedes, que nuestro topógrafo, nuestro arquitecto, venga a hacerlo el mismo día. Para concluir, ustedes van a hacer prevalecer sus derechos a la propiedad privada, en este caso como afectados por la apertura de un pasaje denominado Tulipanes por parte de la Municipalidad Provincial de Jaén a través de la sugerencia de fiscalización. Caballero, todo peruano tiene derecho a hacer cumplir lo que dice su título. Todo peruano tiene derecho a una propiedad. Todo peruano tiene derecho a levantar su voz de protesta. No estamos en Venezuela. Y quiero, por favor, decirle al joven que camarógrafo, mire lo que está haciendo Pueblo de Jaén, la señora Campos. Diga, venga, por favor, ¿dónde quiere poner el poste de luz? En este momento nos va a explicar la señora Nava Jiménez respecto a los hitos que quiere delimitar para el supuesto pasaje Tulipanes. Esta casa que está acá en esquina. Señora, según su versión, esta casa está ocupando el camino que está en el pasaje. Este está en el camino, en el antiguo camino. Ya, podrán pero decir que incluye el actual pasaje Tulipanes que está tratando de imponer la autoridad edil. Ellos, escúcheme, este pasaje. Este que usted le dicen pasaje es la acequia que nos pertenece, está dentro de nuestro título. El camino es esta casa. ¿Hay para la apertura de este supuesto pasaje? No, sabemos que no hay ningún documento. No existe ningún documento donde el señor alcalde firme que se haga todo lo que se está haciendo. Esto parece que es obra del arquitecto y la otra. Hoy día he estado acá yo. Ha venido el carro y le he dicho, por favor, hay videos donde yo le digo, por favor, señor,
no voten porque ya hay una medida cautelar, ya se ha puesto. Y el hombre ha cogido dos piedras y desde arriba, desde el carro, una piedra ha pasado así y la otra ha pasado así. O sea, había una supuesta intento de agresión. De agresión, contra su persona. De agresión. Y yo, como... ¿Está denunciando por este hecho? No, porque me he ido a la policía, hemos llamado al coronel, que inclusive al coronel le hemos dicho... Si estas piedras le caían a usted, ¿en qué parte del cuerpo? Me caía en la cabeza. Escúcheme. Nosotros estamos... Pero eso es intento de agresión. Es intento de agresión. ¿De parte de quiénes? De parte de la municipalidad. Tenemos los videos y de ahí me he puesto yo adelante para llamar a la policía. Gracias, agradezco al coronel, por favor, pásenlo. Al coronel que ha mandado de inmediato a la policía, porque la vez pasada, cuando han venido a abrir este pasaje, tenía que haberse pedido, ha habido más de 25 policías. Cuando yo he ido donde el coronel a decirle que si ellos tenían una orden judicial... No hay orden judicial. Por lo tanto, esto es ilegal lo que ha hecho la municipalidad, porque no hay un documento donde el juez haya determinado que se demuela esta casa. O sea que ellos, que porque hay una, porque administrativamente yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. ¿Cómo le considera usted un abuso de autoridad? Abuso de autoridad. Al ciudadano de a pie. Al ciudadano que tiene su propiedad privada, exacto, que ha comprado con el sudor de su rostro. Y mire, caballero, mire lo que le digo, si nosotros que todavía sabemos leer y escribir y entender, nos hacen esto, ¿cómo será esa pobre gente humilde? Gente que no tiene, que trabaja. Que no tienen voz. Que no tienen voz, hágame el favor. Yo creo de que este es un abuso de autoridad. Que dicen que yo, que nosotros los hemos querido agredir, es falso. O sea, ellos quieren imponer sus acciones a nivel represivo. Ella cree que está... acá también la vecina, por favor, vecina, usted. ¿Qué es lo que puede usted decir? ¿Cómo se llama usted, señora? Yuli Camacho Olano. Que den gracias también que se han chocado con gente que somos pasivas, porque imagínense, con esto hubiese sido lo peor. Mire, nosotros hemos tenido problemas familiares por eso del COVID, hemos estado en Chiclayo más de 3 meses y sin notificarnos, mire cómo... ¿Usted también ha sido afectada en su propiedad? Yo sé acá, mire cómo han tirado la pared. ¿Cuántos metros prácticamente le han quitado? Cuatro metros. Y nosotros, el canal. Imagínense, nosotros estamos más de 30 años en posesión. Nuestras escrituras dicen que colindamos... Pero no, la funcionaria de la municipalidad dice que ellos están en la vía pública y por lo tanto no pueden notificarlos a ustedes. ¿Qué? Detrás de ellos... ¿Qué es lo que puede decir este? Detrás de esto, no es por nada, está el Gilmer. Él es el que está metido en todo esto. Él es el que está metido en todo eso. Mire, este es el camino. Continuamos con la versión de la señora Nava Jiménez. No hay que ser arquitecto ni estudiar en la universidad. Ahí está la proyección de la calle. Ahí está la proyección de la calle. Y quiero que, por favor, mire, esta es la proyección de la calle. Mire dónde da. Este es lo que ha robado el señor Jiménez. Bueno, señora, ¿qué es lo que puede usted decir al respecto de este problema que se ha generado con su puerta de apertura del pasaje Tulipanes aquí en la organización Las Flores? En primer lugar, quiero agradecer a ustedes, señores periodistas, porque ustedes son el cuarto poder del pueblo, los que escuchan la voz de los que estamos perjudicados acá. Ya estamos cansados, personalmente hemos ido hasta la municipalidad, pero el señor alcalde... ¿Cuánto tiempo ustedes están con esta aflictiva situación, señora? Ya más de un mes, y hemos ido directamente a hablar con el señor alcalde, pero es una autoridad incapaz, porque no da solución. ¿Está generando preocupación, estrés? Nos está exponiendo, señor, a nuestros niños y a nosotros mismos. Yo he sido contagiada del COVID por esta situación. Gracias a Dios lo he superado. Y ahora exhorto a las autoridades pertinentes, como son los fiscales y los jueces, porque ya tenemos nosotros nuestra denuncia, para que se nos haga justicia, ya que a la primera instancia que hemos sido, que es el alcalde, en forma administrativa, él debería haberlo solucionado, teniendo herramientas como, por ejemplo, arquitectos, ingenieros, topógrafos, para que vuelvan a medir y hagan el replanteo, porque nosotros lo hemos solicitado, el replanteo, el 27 de agosto, y ha sido desaparecido esa solicitud. Hasta el momento no son escuchados ustedes. No somos escuchados. Hay una especie de...
de dejarle a un lado del famoso peloteo que se dice comúnmente. Así es, señor. Están jugando con nosotros, como nosotros somos personas pacíficas y nunca hemos tenido esa intención de coger un solo centímetro de la vía pública. Ellos aducen y están haciendo prevalecer la palabra de un traficante de terrenos que está perseguido por la justicia, como fue el exalcalde señor Gilme Fernández. Él ha registrado lo que ha sido antiguamente el canal Linderos, ese terreno lo ha registrado como si fuera el pasaje. Y el pasaje que está acá, esto, el real original camino carrozable, lo ha vendido acá en Solares, y la parte de arriba lo ha hecho vereda del parque. Estamos cansados, señores autoridades, jueces y fiscales, ahora acudimos a ustedes porque ya hemos agotado toda conciliación en forma armoniosa con la primera instancia que ha sido el señor alcalde. Personalmente... Para entender, está usted diciendo que la administración anterior ha lotizado la vía pública. Así es, el señor Gilme Fernández ha lotizado estos solares, esta casa ha sido el camino carrozable. Y lo de acá ha sido el canal Linderos. El canal Linderos, señores, no se ha desaparecido, continúa para la parte de abajo. Los niños ahora cuando viene el serenazgo, ven policía, corren y se esconden. Lloran y gritan porque le tienen miedo. Están abusando con la integridad física y moral de los niños, por favor. Y eso lo tienen que ver las autoridades. En un mundo competitivo, las inversiones son ganancias. Invertir en publicidad es reflejar tu marca. Anuncia en Mega TV. Mega TV. Programación con un amplio contenido de entretenimiento e información. Llámenos al 961-026-558. Mega TV. Todo lo bueno. Canal 11 por Supercable Jae. Policlínico San Marcos. Endoscopía, colonoscopía, rectoscopía y ecografía. Doctor Álvaro Bernuy, gastroenterólogo. Enfermedades del estómago, colon, hemorroides, hígado, vesícula, páncreas y otros. Más de 20 años en el tratamiento de enfermedades digestivas, con lo último en tecnología. Policlínico San Marcos. Servicio de calidad y profesionalismo. Te esperamos en calle Huamantanga, 1114, Jaén. Consultas al 976-86-3284. Policlínico San Marcos. Looking at your window screen, sweetest girl I ever seen, straight up out of Project Dream. You were on the second floor.
Evita usar prótesis dentales con los implantes como si fuera dientes naturales, recuperando la estética y confianza en tu sonrisa en menos de 24 horas. Aprovecha nuestra gran promoción en implantes dentales y ortodoncia. Clínica Imagen Dental, 20 años, empleando experiencia y tecnología en todos los servicios odontológicos. Ubícanos en Calle Libertad, 408, Morro Solar, Jaén. Clínica Imagen Dental, el mejor trato, la mejor sonrisa. Cada logro y felicidad merece una sonrisa. Por eso tus dientes necesitan tener la fuerza y vitalidad para una correcta salud oral. Centro Dental Nueva Imagen. Novedosa clínica con servicios de calidad y un equipo profesional calificado. Ortodoncia, endodoncia, blanqueamiento dental con láser, curaciones estéticas, odontopediatría, cirugía e implantes dentales. Estamos en el centro de Jaén, calle Cajamarca 248, a un costado de la cooperativa Santo Cristo de Bagazán. Atendemos hasta las 10 de la noche. Centro Dental Nueva Imagen. Diseñamos sonrisas. ¿Piensa instalar su tienda al por mayor o quiere surtirla? Ya no es necesario ir hasta Lima. Megamóvil, escuche bien, Megamóvil, el gigante de los celulares, lo tiene todo al mismo precio de la capital. Ahorre estar viajando. Tenemos de todo para tu tienda: celulares básicos, smartphone de todas las gamas, cargadores, memorias, carcasas, ventas al por mayor. ¿Qué esperas para tener tu tienda? Tenemos los mejores precios. ¿Cómo llegar a Megamóvil? Estamos frente al Colegio Nazareno, Mariscal Ureta, 1389, segundo piso, Jaén. Cuida a tus seres queridos. No dejes que la delincuencia entre a tu casa. Protégelos. Con sistema de Hipnótica, vendemos e instalamos cámaras de videovigilancia. Somos representantes zonales de las mejores marcas del mercado. Realizamos proyectos empresariales, residenciales, domiciliarios. Contamos con personal altamente capacitado. Contamos con soporte y asistencia técnica en línea. Nuestros productos cuentan con garantía extendida. Somos los únicos en contar con una moderna central de monitoreo en tiempo real de cámaras de seguridad, alarmas contra robo, alarma contra incendio. Somos Hipnótica SAC. Ubíquenos en Calle Libertad 484, Jaén. Depor, el ciclista, distribuidor autorizado de bicicletas Especialice, Jan, Scott, Trek y la marca española Orbea. Repuestos originales de la línea Shimano. Accesorios como cascos, guantes, lentes y ropa deportiva de las mejores marcas. Bicis Depor, el ciclista. Reparación, pintura y mantenimiento de bicicletas. Te esperamos en calle Bolívar 1636, Jaén. El ciclista. Más de 50 años contribuyendo al desarrollo del ciclismo en Jaén y el nororiente peruano. Atención contribuyente, la Municipalidad Provincial de Jaén y la Gerencia de Rentas aperturan el primer agente municipal. Sí, vecino, ven y cancela con toda tranquilidad tu deuda de autovalúo, arbitrios municipales, infracciones de tránsito, licencia de conducir, licencia de construcción, certificado domiciliario y mucho más. Ah, también brindamos orientación tributaria para inscripción de predios y beneficios tributarios de pensionistas y adulto mayor. Te esperamos en el agente municipal, ubicado en el interior del Coliseo. Los Aromos, calle María Parado de Bellido, cuadra 3, Morro Solar. Horario de atención, lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Municipalidad Provincial de Jaén. El cambio lo hacemos todos. En escuela enseño a mis alumnos a cuidar los bosques y a no contaminar las fuentes de agua. Los invito a ser amigos del agua para cuidar el planeta. Ahorre el agua. Todos somos amigos del agua. Mm.
EPS Marañón beneficia a la población usuaria de Jaén con la renovación de 190 medidores en las calles céntricas de la ciudad, permitiendo un eficiente control, uso racional del agua y un pago justo por el servicio. El proyecto va acompañado de la campaña de educación sanitaria Amigos del Agua, para promover una cultura del agua en nuestra ciudad. Amigo de Jaén, seamos usuarios responsables, pagando a tiempo nuestro servicio, denunciando las conexiones clandestinas y cuidando el agua potable. Solo así tendrás más mejoras del servicio en tu barrio, por un pago justo y cuidado del planeta. Todos somos Amigos del Agua. Continuamos con esta primera edición de Mega Noticias el día de hoy, 28 de octubre. Les damos la bienvenida a la gente que nos está viendo también a través de las redes sociales y también por su portada Jaén en Canal 11 en vivo y en directo y haciendo de la 9:41. Les vamos a contar acerca de la Tenemos conocimiento que el Ministerio del Interior lo ha destituido del cargo. ¿Cuál es el motivo o la explicación correspondiente que nos puede usted precisar con relación a este tema? Bien, desconozco cuáles sean los motivos, pero soy muy respetuoso de estos cargos de confianza. Desde un inicio sabemos y tenemos el conocimiento de que son cargos pasajeros, cargos momentáneos, ¿no? En la que hoy día estás como autoridad y quizás mañana ya no, y a ello estamos tranquilos efectivamente y respetando grandemente nuestras decisiones. El lapso de ser subprefecto de la provincia de Jaén, ¿de qué tiempo nos habla? Representando la investidura del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Sí, ya 2 meses como subprefecto y durante todo este tiempo hemos venido trabajando de forma correcta, aplicando el profesionalismo que uno tiene, la experiencia que uno tiene y sobre todo lo más importante es la humildad que siempre me ha caracterizado en la atención de forma correcta y con mucho sentimiento, atendiendo a la gente que necesita ser escuchados, necesitan ser atendidos inmediatamente en sus diferentes casos, denuncias que ponen, ¿no? En el lapso de estos 2 meses, ¿usted ha alcanzado algunos objetivos trazados como autoridad política? Sí, en cada labor que se me asigna, lo primero que hago es hacer un ordenamiento de la casa, ¿no? Ordenar todo, documentación, atención, diferentes casos que quizás por ahí han sido no han sido tomados en cuenta en su tiempo, pero lo que puedo dar a mención y siempre lo he publicado en el fanpage de la subprefectura es cada actividad que he venido realizando. Yo soy partícipe de la articulación, ¿no?, de nosotros como subprefecto provincial en conjunto con los subprefectos distritales, articularnos de forma correcta a los diferentes programas sociales que el Estado tiene en sus respectivas jurisdicciones, ¿no? Hemos hecho el fortalecimiento de capacidades de sus funciones reales como subprefectos distritales y por ende como yo subprefecto provincial, para poder articularnos en beneficio de la población. Sí, ahí es el trabajo que ya fue publicado, no articulándome con todos los programas sociales aquí en la
en las instalaciones de la subprefectura, estuvieron presentes todos los subprefectos distritales que actualmente están en funciones. ¿Qué experiencias usted ha sacado como conclusión de haber representado al presidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en nuestra ciudad? El acercamiento con la población, el trabajar de forma correcta con ellos, como vuelvo a dar a mención, con mucha humildad y con mucho sentimiento, atención de forma correcta a la población que tanto necesita. Nos pedían y nos rectificaron bajo el correo institucional que vamos a seguir haciendo un trabajo remoto, puertas cerradas, desde casa, pero yo siempre he creído que la población necesita. Existe población que no tiene acceso a un correo electrónico, que no tiene un acceso a un WhatsApp, y por ahí algunos quizás a un teléfono celular. Entonces, gran importancia era poder estar aquí sentado, escuchando, atendiendo a la gente. Ese es lo más valioso que yo puedo rescatar desde este corto tiempo como subprefecto, de atención a la gente. Bien, vamos a conversar en esta oportunidad con el administrador del terminal Valle Chunchuca, el señor Reyes Chuquicagua Castillo. Hay unas quejas de usuarios de este terminal en el sentido de que se había aumentado el pasaje para Pachapiriana y el distrito de Chontalí de 12 soles a 30 soles. ¿Qué nos puede usted decir? ¿Cuál es la explicación correspondiente que puede precisar para nuestro medio? Primeramente, buenas tardes, amigo. Buenas tardes. El pasaje se ha incrementado por motivo del realización del Puente Blanco, que no todavía lo terminan. Están dando vuelta por San José del Alto para llegar a Chontalí. Chontalí y Pachapiriana. El pasaje normal era 20 soles más antes, no ha estado 12, amigo. Ha estado 20. Pero ahorita ya, pues, con esto que van a dar una vuelta por allá, han incrementado 10 soles más. ¿Cuál es el tiempo para poder hacer este recorrido y llegar al destino que usted está señalando? Más antes hacía 3 horas por acá por Puente Blanco, pero ahora que están dando la vuelta por San José del Alto, se hace 4 horas, una hora más. ¿Ustedes toman la ruta de siempre y luego toman otra carretera que va a la jurisdicción de San José del Alto para poder ingresar al distrito? Sí, esa es la única solución, pues no hay otro pase más. También hay por las naranjas, dicen, pero también está igual el tramo, es igual. ¿Qué ha descartado que se deba precisamente a la pandemia, de que llevan un número reducido de pasajeros? Esto está quedando ya al margen. El motivo por el cual es de que no pueden llevar más de la cuenta a los pasajeros, porque en camino también pues la policía les sanciona a llevar más pasajeros. Y por eso está de 3 a 4 pasajeros en las camionetas. O sea, son aproximadamente 4 pasajeros. ¿Y antes cuántos pasajeros? Más antes llevaban 5, 6. Y por eso salía más barato el pasaje. ¿Usted cree que va en desmedro de la economía, del transportista, esta situación que se vive en la actualidad de pandemia, de trabajos que se realizan en la carretera? Claro, por eso le vuelvo a repetir, por motivos de trabajos que no hay por el camino más cercano, están dando vuelta, pues ya se regulariza eso y ya tendrán que bajar a su normalidad también. ¿Este terminal cómo se denomina? Este terminal es Valle de Chunchuca, está determinado que es
todo el valle de Chunchuca, comienza desde acá de Puente Blanco hacia arriba hasta llegar a Chontalí. ¿Cuántas unidades brindan el servicio de transporte interdistrital? Aquí, en este terminal hay solamente 11. ¿11 unidades? 11 unidades. ¿Normalmente de lunes a domingo o tienen un horario específico? De lunes a sábado nada más, domingo no se está transitando. ¿La partida de qué hora se realiza? La partida es, o sea, la llegada es de 8 de la mañana que llegan y la salida de acá es 1, 2 de la tarde. ¿Es un viaje que realizan? Sí, un solo viaje. ¿Por día? Sí, por día. ¿Algo más que tuviera que agregar para la opinión pública, señor Reyes Chuquicagua Castillo? Yo lo que quisiera, ya lo que es aprovechar la oportunidad de que ahora he escuchado por la mañana en las noticias también que están gestionando el MM1, que es para el tránsito vehicular, que es autos, camionetas, ¿no? Que ojalá tengan la oportunidad de lograr ese éxito nuestros gestores, para que de esa manera también se sientan felices la gente que tiene sus unidades, porque a veces el gobierno mira solamente la localidad, no se refiere a lo rural. En lo rural no hay cómo llegamos, mira, imagínate. 4 horas de camino viajar en camioneta, y al poner pues una unidad del MP3 que dicen que son buses, donde pues a nuestros caseríos no llegan ellos. Entonces por eso que también ahora vamos a integrarnos o por lo menos pedir a nuestro gobierno que ceda también ese petitorio de nuestros transportistas, para que de una y otra manera pues ellos tengan ese beneficio. Bienvenidos a toda la gente, la población que nos está viendo a través de nuestras redes sociales. Esto es Mega Noticias con la conducción de Pilar Pérez, y esta es nuestra primera edición, miércoles 28 de octubre. Estamos dando a conocer las noticias del acontecer del nororiente peruano. Desde que empezó este tema de la cuarentena, la pandemia, esta novedosa enfermedad, muchas personas, muchos ciudadanos no acataron muchas de las disposiciones dadas por el gobierno, y siempre hemos visto ciudadanos que están incumpliendo con estas normas, detenidos, con multas, personas que están en estado de ebriedad y todas las faltas que están cometiendo las personas que estamos viendo. Pues quiero comentarles que los operativos integrados continúan. El trabajo en conjunto de la policía, el ejército y el serenazgo continúa durante el toque de queda, y hay un gran número de detenidos a causa de estos operativos. Vamos a verlo. Tras el caso que... se intervino un local donde habían como 35 menores de edad, entre niñas o jóvenes y de sexo femenino y masculino, ¿no? Quienes se trasladaron a la comisaría, ¿no? Menores de edad en un baile o en un local donde se hacen las fiestas, al parecer semáforo, ¿no? Donde se intervino a esa menor de edad y se iba a la comisaría, ¿no? Y así continuamente, ¿no? Como los fines de semana, en tres oportunidades también se ha intervenido también a la discoteca El Caos, y también el día de anoche, igual, ¿no? Eso de las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, fue intervenido, ¿no? A esa discoteca, personal policial con serenazgo, ¿no? Primero llegó las unidades de serenazgo con el patrullaje integrado, de ahí ya llegó el patrullero de la comisaría, ¿no? Donde se encontró al menos alrededor de 20 personas que estaban libando licor, ¿no? En esa discoteca, con las luces prendidas, todo. Y al parecer también habían efectivos policiales que habían estado en ese punto, ¿no? Pero eso todavía no tenemos información exacta, porque se encarga la policía ya de hacer su nota de intervención, ¿no?
Pero sí, continuamos con todos esos operativos, y no solamente operativos para que se dé cumplimiento al decreto supremo que emana el presidente de la República o la PCM, ¿no? Se trata también de seguir en el patrullaje, ¿no? En el resguardo de la seguridad, ¿no? De la población de Jaén, mientras nuestros ciudadanos descansan, Serenazgo siempre está patrullando, tenemos 5 carros, 5 patrulleros en constante circulación, ¿no? Por diferentes calles en el tema de patrullaje. 4 de ellos son un patrullaje integrado y uno que es el patrullaje municipal, ¿no? Y dando apoyo, inclusive también para dando apoyo al tema de personas vulnerables, ¿no? En el tema de salud, cuando no pueden transportarse porque no hay movilidad ahora y todo eso, ¿no? También una de las recomendaciones para la ciudadanía, ¿no? Nuestros conciudadanos, de que por favor, yo sé que estamos en un tema de repente que nos estresamos, ¿no? En nuestros hogares, nos estresamos, queremos salir y todo eso, no queremos divertirnos, a veces queremos de repente tomar unas copas de alcohol, como se dice, ¿no? Pero hay que seguir aguantándose, ¿no? Teniendo un poco de paciencia, ¿no? Con esto, porque el repunte al parecer se va a dar, ¿no? Como ya se viene dando en la ciudad de Chiclayo, específicamente en el departamento de Lambayeque, ¿no? Que hay un rebrote demasiado del COVID-19, ¿no? Y por favor, no esperemos que de nuevo llegue a la ciudad de Jaén o haya un rebrote nuevo para recién tomar conciencia de esto, ¿no? Yo sé que es incómodo cuando a veces el Serenazgo o la policía se interviene en sus domicilios cuando están ahí en sus reuniones sociales, pero ¿qué podemos hacer, no? Hagámoslo por nuestros familiares, nuestros hijos, ¿no? Nuestros mayores de edad que tenemos, que están son los más vulnerables a este virus que tenemos acá a nivel mundial, ¿no? A través de Supercable Jaén, el canal 11, Mega TV, estamos en Mega Noticias, nuestra primera edición, y estábamos viendo un patrullaje integrado que están realizando tanto la policía como el ejército y el Serenazgo. Cuidémonos, recuerden que esta segunda ola está en nuestras manos, depende de nosotros cuidar nuestra salud y el bienestar de toda nuestra familia. Hay que ser más conscientes y cuidarse. Por otra parte, les quiero contar también que el día de hoy hemos tenido una importante entrevista con el psicólogo Javier Montaño. Hemos tratado el tema de la salud mental, este tema tan importante en estos tiempos de pandemia que ha sacado a flote todas esas debilidades que tiene nuestra sociedad en este punto de la salud mental, que no le prestamos atención, tanto el gobierno como uno mismo a veces lo descuidamos. Vamos a ver esta nota con el psicólogo Javier Montaño para enterarnos más, educarnos y aprender. En primer lugar, agradecerte por la invitación y además por el interés en esos temas de la salud mental en nuestro país y además en nuestra provincia, ya que son pocos los medios que le dan mucho interés a este tema acerca de la salud mental. Recordemos de que una pandemia no solamente viene acompañado de enfermedades físicas, sino que también de este problema de salud mental. Ya tenemos algunas estadísticas en las que después de la pandemia, o por, se podría decir post-pandemia, hay ciertos problemas también de salud mental que se han venido presentando en nuestra provincia, no yendo más lejos, ¿no? Aquí mismo Jaén, como psicólogo, se ha recepcionado muchos casos de problemas de salud mental, se ha recepcionado casos de personas que nunca creyeron asistir a un psicólogo, ¿no? Que anteriormente se les hacía muy complicado asistir a una consulta, o la típica frase, no estoy loco o loca para ir a un psicólogo, ¿no? Sin embargo, en estos últimos tiempos se ha visto necesario la consulta para tomar en cuenta, pues, que es muy importante también prestarle atención. Es muy importante, así como cuando nos duele la cabeza, nos duele la barriga, también es importante prestarle atención cuando estamos preocupados, cuando estamos estresados, porque toda esa acumulación de problemas puede llegar a una crisis en la que influye y puede presentarse ya sea estrés, ya sea ansiedad, lo cual es muy común en estos casos, ¿no? También hemos visto algunos casos comunes que se han venido presentando en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, de confinamiento. Algunos casos como, por ejemplo, los más comunes, ¿no? Trastornos de ansiedad,
Otro de los casos también comunes como son trastornos obsesivo compulsivo, otro de los casos también como es hipocondriasis, y muchos de estos casos que se han venido dando en nuestra provincia en algunas personas, sobre todo en personas adultas, personas jóvenes, incluso también personas adultas mayores, ¿no? En la que por el exceso de preocupación, ya sea por un futuro, una preocupación por parte de su entorno, de los negocios, de la familia, han ido presentándose esos ciertos trastornos de ansiedad. Incluso muchas de las personas con anterioridad ya habrán tenido ese tipo de trastorno, pero como que se ha activado en estos tiempos de pandemia y muchos no sabían o no se imaginaban que ya tenían ciertos problemas de salud mental. Entonces se ha ido activando por ese motivo aquellos trastornos de ansiedad. Muchos de ellos también con la hipocondriasis, como decía, ¿no? En la cual pequeños síntomas que ya se presentaba, por ejemplo, un dolor de garganta, ¿no? Hacía de que se activen otros síntomas más por aquellos pensamientos de que ya tengo el COVID o ya tengo alguna enfermedad, ¿no? Y eso hacía de que aumente y se dé otros síntomas que se asocien a esto, ¿no? Los casos de obsesivo compulsivo también, que son muy comunes. Hoy en día nos dicen o nos piden que seamos mucho más cuidadosos, que nos lavemos las manos más comúnmente, y eso obviamente son síntomas o pequeños síntomas de aquellas personas que tienen algunos trastornos obsesivo compulsivo, ¿no? Como es el de repetir una conducta constantemente por una preocupación o creer que no lo he hecho bien, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que piensan que por el hecho de tocar una puerta ya me contaminé con alguna bacteria o algún virus, entonces se lavan constantemente las manos. Eso viene o venía a ser un problema de salud mental, de un trastorno obsesivo compulsivo, pero eso lo hemos traído a una normalidad, como se dice, ¿no? Porque ahora las personas tenemos que estar lavándonos las manos constantemente, y ahora nosotros, se podría decir entre comillas personas normales, que lo hacemos constantemente, mucho más aquellas personas que sufrían un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces la salud mental también hay que prestarle mucha atención, hay que acudir siempre a consulta psicológica para poder ver cómo está nuestro perfil psicológico, para ver qué puedo prevenir en algún problema de salud mental o para prestarle atención y llevar un tratamiento de la misma salud mental, ¿no? Y también quiero dar una recomendación a la población que acudamos también a psicología. Hay los centros de salud aquí en nuestra provincia. Todos los centros de salud tienen un área de psicología, en el centro de salud Mayenal, en Morro Solar, en Fila Alta, en otros distritos también. Acudamos al servicio de psicología. Si tienen seguro del SIS, también se les puede atender de forma gratuita. Aprovechemos esta área que está dispuesto para poder atenderlos. Por otro lado, también hay de forma particular si lo desean, pero con tal que acudan al servicio de psicología. No esperen que tengan algunos otros síntomas que te pueden ya conllevar a llevar un tratamiento médico probablemente. Hay que acudir a tiempo. Estamos para poder servir a la población desde el área psicológico. Hay que acudir para poder prevenir cualquier trastorno de salud mental. Nosotros como Fundación Vive, que estoy también integrante de la Fundación Vive, es una organización sin fines de lucro que apoya a la población más vulnerable, que necesita el apoyo psicológico, el apoyo psicosocial en muchos de los casos. Quiero invitarles también que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, que se llama Fundación Vive, para que puedan observar las actividades que realizamos, las capacitaciones también que brindamos a otras personas. Si ustedes también necesitan alguna consulta psicológica, alguna asesoría, también nos pueden escribir. Si tienen algún grupo, alguna organización que deseen también llevar a cabo algunas reuniones, algunas actividades, también estamos dispuestos a poder nosotros apoyar de esta forma. Nos pueden ubicar en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube también, como Fundación Vive, para poder seguir brindando el servicio de la salud mental en la población de Jaén. Bien, les cuento que conversamos con un poblador de Guayacán. Él nos hace un breve panorama entre el Jaén de antaño y el Jaén actual.
¿Quién es este poblador? Es el señor don Julián Campos Vera, un poblador natural de Jaén de 66 años, y él nos cuenta el Jaén de antaño, la cantidad de agua que teníamos en nuestro río Amojú, la venta de terrenos para lotizar ha cambiado mucho el panorama de nuestra ciudad, afectando nuestros climas. Veamos esta simpática nota que ha hecho el equipo de producción con mucho cariño para todos ustedes. ¿Cómo están a nuestros seguidores de No Pasa Nada, Pasa la Voz? Me encuentro en la carretera Santa Teresita y hemos visto a un señor de avanzada edad cargar un buen bulto. Este bulto que ustedes están viendo, miren, este bulto que realmente yo quiero moverlo así y pesa demasiado. Lo he visto que lo ha traído como si nada al hombro. Voy a conocer a este personaje, un señor con muy bien fortalecido, digámoslo así, muy bien alimentado también para tener la edad que tiene, que ahora mismo lo vamos a preguntar, y cargar semejante peso. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Julián Campos Vera. Señor Julián, ¿cuántos años tiene? Tengo 66 años. ¿66 años? ¿Cómo puede cargar semejante bulto? Ah, es un poquito de hierba, llevo para mis cuyes. ¿Dónde vive exactamente usted? Yo en el Guayacán. ¿Y con quiénes vive? Yo con mis hermanos. Durante ese tiempo de pandemia, ¿cómo han hecho para protegerse y cuidarse? No salíamos con lo que nos recomendaban, la mascarilla, el distanciamiento, lavado de las manos y eso. Usted ha seguido todos los protocolos de bioseguridad. ¿Sus hermanos? ¿Qué edades tienen sus hermanos? Mi hermana tiene 50 años, es profesora. Y un hermano que está por Cumba. Muy bien. Cuéntenos, señor, un poco para saber. ¿Usted es natural de Jaén? ¿De dónde es? No, de acá de Jaén. Yo he nacido aquí en Jaén ya. Y para el Jaén de sus tiempos y ahora usted el Jaén actual que ve, ¿qué nos puede decir? Ah, un cambio total. Por ejemplo, ¿cómo qué? A veces se recuerda de antes, de ahora es diferente. Claro, en ese tiempo no había las urbanizaciones, se sembraba el arroz muy cerca a las casas donde estaban formadas las casas, pero ya últimamente empezó la venta de los terrenos de arroz y ahora estamos mal. ¿Y ha visto usted ahora los cerros también que están ya las inmobiliarias construyendo? De todo, como se ve, todo alrededor de Jaén. Filalta, Santa Teresa, mire cómo está arriba los cerros, allá, al frente. Los están lotizando. Todo está lotizado ya. O sea, se extraña el verde de los cerros de antes. Sí, y ahora lo que estamos viviendo, las consecuencias del agua que no hay, pues. Todo ya se está ya urbanizando y no hay nada de agua, los árboles están talando para esa parte alta donde viene el agua. Va a llegar un momento que no vamos a tener agua ni para tomar. Estamos aquí conversando, su nombre, repíteme por favor. Yo me llamo Julián Campos Vera. Estamos conversando con el señor Julián Campos Vera, lo pueden ver en sus pantallas, y nos va a contar también él un poco como ciudadano de Jaén, de aquellas épocas, el cuanto a la quebrada del río Mojú, que no tiene nada de río, señor, cuéntenos. Como le digo, pues es de la tala de árboles, pues. Ya no hay agua. Antes se cazaba pescaditos en la quebrada de Jaén. ¿Ahora qué? ¿Por qué encuentra? Ahora no encuentra nada. Ya se está secando ya. Ahora con la mitad, antes no había mitad de agua. Ahora 3 días para Jaén y 3 días para Bellavista. El agua ya se está acabando cada día más. A las nuevas generaciones, a las autoridades de hoy en día, con respecto a todo lo que está pasando que afecta también al planeta, ¿cuál sería su mensaje? El mensaje sería pues de que ellos se preocuparan mucho en el medio ambiente. Ahora ellos deben forestar, las autoridades que entran debe ser una continuidad. El que entra y el que sale deben continuar las mismas obras de ¿cómo se llama? Forestar toda la quebrada de Jaén. Al contrario, más bien ya lo terminan ya los bosques ya de la parte alta de Jaén. Por eso es que el problema es que no tenemos agua ahorita. Muy bien, es un ciudadano de Jaén, nacido en Jaén, que nos ha hecho un poco el panorama del de antes y ahora, ha hecho la recomendación. Y bueno, queremos ver, para que la gente crea, queremos verlo cargar su bulto, a ver. Sí, claro, vamos a irnos a despedirnos de esta simpática nota con este ciudadano cargando tremendo bulto que yo con una sola mano no he podido verlo. Señor Julián, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Agradecemos por esta simpática nota al programa No Pasa Nada, Pasa la Voz, a través de la transmisión de la sentencia Ani Nejeje.
de lunes a sábado su programa Mega Noticias en el canal 11 por Supercable Jaén. Nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Si quieren hacer alguna denuncia, hacer que su voz escuche, pueden escribirnos al número de celular 961-026-558. Estamos ubicados en la calle Mariscal Ureta, sin número, intersección con calle Colombia. Aquí está el canal Mega TV. Esto es todo. Recuerden que yo soy Pilar Pérez. Esto es Mega Noticias. Hasta la próxima. Bye, bye.